so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. Bien, continuamos en Banda 3.0, hablamos ahora de lo que adelantábamos al principio del programa, la situación económica y la situación de los cuadernos que impacta de lleno en la economía. A ver, una economía que ayer volvió a cerrar con un dólar en alza, con el anuncio de parte del Gobierno Nacional de que el Producto Bruto Interno va a bajar este año, reconociendo el freno del que ya viene hablando, una desaceleración de los números, una situación difícil para lo que queda este año y todavía para el año próximo. En materia de obra pública, el gobierno ha decidido crear un fideicomiso, los bancos van a prestar ese fideicomiso y van a aportar en partes iguales para las empresas que van a comenzar las obras que ya estaban pautadas con dinero de ese fideicomiso y luego lo van a devolver, porque al principio ninguna quería hacerse cargo. Se espera que para el año que viene no se anuncien nuevos emprendimientos, sobre todo en lo que hace obra pública, pero sí que llegue el famoso corte de cinta en sintonía casualmente con la campaña electoral. El récord en el día de ayer, en el dólar nuevamente, cerrando por encima de los 32 pesos. Y se sabe, esto ya ha sido repasado por todos los analistas, que no tiene que ver esto nada más con el impacto de la devaluación en Brasil. Brasil devalúa y nuestro peso también se devalúa al mismo ritmo. ¿Por qué impacta más? Bueno, también el tema de los cuadernos y la incertidumbre provoca estos movimientos que estamos ya acostumbrados a tener, ¿no? Y de los que no dejamos de hablar. Con una inflación para este mes que será la más alta del año según los pronósticos. Seguimos con Tommy. Bueno, ¿se acuerdan de la ministra de Salud, de Educación, en realidad, que ayer hablamos justamente, que ya había subido a su cuenta, que en realidad, a ver, ella no lo subió, ella dice que se lo hackearon, que después trajo muchas consecuencias, que obviamente muchos le pidieron la renuncia, incluso el gobernador, obviamente, de la provincia de San Luis? Bueno, finalmente renunció, la echaron, renunció, es una manera de decir, ella dice que renunció, y ayer también habló en un programa justamente de su provincia, se refirió a este hecho, y esto decía. La renuncia, por supuesto, que está presentada. Siempre los ministros tenemos las renuncias a disposición. Particularmente en mi caso, mi renuncia también está presentada y eso se irá viendo en el transcurso de las horas. Lo hablaré con el gobernador. Esta situación fue en mi ámbito de mi intimidad, en el cual, bueno, como ya saben, se intentó adjudicarme distintas adicciones que no tengo, con la intención de desacreditarme. Sucedió hace casi más de un año, eso yo lo aclaro. Fue hace más de un año en mi luna de miel. Por supuesto que sí me arrepiento de haberlo hecho, por más que haya sido en mi intimidad y haya formado parte de mi vida privada. Sé que a muchas personas se ofendieron y les pido disculpas por la situación. En aquel mismo momento, inclusive, yo no la pasé bien, no, la sensación de que lo que estaba haciendo no me gustaba fue en aquel momento. Fue un viaje fuera de mis funciones, yo estaba de licencia, eso también lo aclaro. Y no publiqué el video, y eso también me parece importante aclararlo. Sí, me parece que ni a mí ni a nadie nos tienen que pasar estas cosas respecto a filtraciones de momentos de la vida privada, porque como bien decías vos recién, no solamente eso te dolía, sino que también involucra a mi familia y amigos que también están atravesando por ahí momentos dolorosos, ¿no? Mira, hace ya más o menos 2 meses empezaron a extorsionarme con unas fotos de mi vida privada. La relación a mi intimidad viene siendo total y en todo sentido ya hace tiempo. Me hackearon el teléfono, la computadora y de allá han robado imágenes que estaban en mi compu pero que no han sido compartidas con nadie. Esto no es nuevo. Y lo que sí es lamentable es que hayan violado espacios de mi intimidad para sacar rédito político. Bueno, ahí estaba la ministra de Educación de San Luis. Esto, la verdad, es que era esperable que ocurriera.
Ayer se armó un importante debate aquí. Ella dijo que le hackearon la filmación y demás, lo que escuchábamos recién. Pero era esperable que esto sucediera. Sí, era esperable. A ver, hay que decir también que tampoco creo que alguien saque un rédito político, como dijo también la exministra, pues no creo que a alguien le sirva mucho que ella se vaya de su lugar, digamos, de su función que cumplía justamente la provincia de San Luis. A ver, ahí explicó básicamente, ¿no? Era en su luna de miel, fue hace un año, no es que fue algo, digamos, de ahora. Es verdad, ya era ministra, digamos, por ese entonces, pero lo que ella dice es que en realidad alguien le hackeó justamente sus redes sociales, su computadora, y que lo subió a las redes con la intención de sacarlo, por lo menos de cobrarse, digamos, algún rédito, o sacar algún rédito político, alguna ventaja política. Hay que decir, digamos, hasta este momento nadie la conocía, sin ofenderla, digamos, por nada que yo estoy a favor de que, o estaba en contra, digamos, de que la echaran, pero, digamos, eso no quita otra cosa, que en realidad hasta este momento nadie la conocía, más que nada en la provincia ya de San Luis, pero en realidad a nivel país no tenía mucho conocimiento la ministra. Pero bueno, pero perdón, ¿esto está comprobado que fue hace un año? ¿Lo dijo ella recién? ¿O es solo lo que dice ella? No, bueno, lo dijo, yo tomo, digamos, no, pero digo, la licencia, ella ahora, este último tiempo, estaba de licencia, como se dijo que le habían otorgado la licencia, porque la verdad es, igual, sigo insistiendo en que me parece que era, no le quedaba otra opción, ¿no? No, eso que irse, pero de todos modos, sacar algo a relucir del año pasado, ¿no? Es que el tema, a ver, raro. Es raro todo. A ver, el planteo en sí, yo lo que, es como hablaba ayer, cuando no se sabía, yo no creo que ella la haya subido a las redes. De hecho, ella no la subió a las redes, fue hackeado. Pero podía ser una comunicación de lo que había trascendido, sí, era una comunicación se lo pasó de a alguien, pero claro, porque ahí en ese video estaba hablando con alguien ella. O sea, se lo mandó a alguien diciendo, mira dónde estoy en el yate, estoy acá en Ámsterdam, estoy drogada. Bueno, todo lo que repasamos en el día de ayer. Es verdad, ¿era esperable que renunciara? Sí, de hecho tenía mucha presión, no solamente en la provincia de San Luis, sino también de su sector político, ¿no? Porque en realidad esto hoy en día todavía genera un poco de resquemor, que todavía genera un poquito de caos. Hay que ver en un futuro. Hoy la hicieron renunciar. Bueno, esperábamos que fuera así, ¿no? Era lo más probable que esto sucediera. Esto en realidad tiene que ver con el sentido común. El sentido común no está descrito en ningún lado. Se supone que si sos ministro de Educación no es muy coherente la figura que trascendió en el día de ayer con la de un ministro de Educación, ¿no? Mira, yo creo que no hago ningún descubrimiento si digo que la educación en la Argentina está cada vez peor. Las mediciones, las valoraciones de la educación en general están mal. El gran espacio de la educación lo ocupan las pujas salariales y ese tipo de problemas, los problemas de seguridad en los colegios, ese tipo de cosas. Y de los ministros de educación de las provincias, como dice Tommy, no la conocíamos. Nos enteramos cuando dicen, como la de Santa Cruz, que dijo jóvenes y jóvenas. Sí. Esa era la ministra de Educación de Santa Cruz. La de San Luis nos enteramos porque se fumó un porro en Holanda y lo festejó por las redes, por WhatsApp, alegremente, sin tener la más mínima conciencia de cómo funciona hoy lo público y lo privado. Uh-huh. Entonces, acá lo grave es que nos enteramos de cosas que hacen los ministros de Educación de las provincias que son realmente muy berreta. Uh-huh. Y no nos enteramos nunca de que hicieron un plan que hizo mejorar la educación de su provincia y ese plan se basa en tal y tal cosa. Entonces, una de dos, o falla la educación o fallan los medios de comunicación que agarran cualquier pavada cuando ellos están haciendo genialidades y no nos enteramos. Uh-huh. Bueno, vamos ahora a repasar. Hace un ratito, Tommy, veíamos a María Eugenia Vidal en una parte de la entrevista que estuvo que le dio a Jonathan Viale, hablando sobre el tema de los cuadernos, pero no fue de lo único que habló. Sí, exactamente. A ver, la semana pasada ya venimos hablando acerca de esta reunión que tuvo Marcelo Gottinelli, que arranca finalmente con el Bailando la semana que viene, pero que había tenido una reunión casi en secreto, después, bueno, obviamente se conoció, con Rodríguez Larreta y con María Eugenia Vidal. Bueno, ayer se refirió no a esta reunión en particular María Eugenia Vidal, pero sí habló acerca de Tinelli y las elecciones del año que viene. Miren. Y mañana 3 de febrero y a la noche cuando salga de acá voy a recorrer un lugar. Ahora, cuando termino este reportaje, salgo a hacer una visita sorpresa a algún lugar del estado. No diga dónde. No voy a decir dónde porque claro. Sorpresa, mañana claro. Se van a enterar dónde estuve, pero esa es mi tarea, esta es mi tarea inmediata, estar, controlar, ver dónde están los problemas, dónde está la gente, las candidaturas, falta un año. ¿Y a Macri lo ve bien? Estuve esta mañana con él. ¿Cómo lo ve? Lo veo bien. Lo ¿Seguro? Veo, sí. ¿No sí. lo ve preocupado? Por supuesto que está preocupado, pero está tranquilo. Está preocupado, pero sabiendo que está atravesando el camino que tenemos que atravesar. Ni él, ni yo, ni nadie de los que formamos parte de este gobierno, si todos pudiéramos evitar
el esfuerzo que la gente tiene que hacer, se lo evitaríamos. Pero también al mismo tiempo sabemos que es un camino necesario y que los tenemos que acompañar y liderar ese proceso para estar mejor. ¿Y con Tinelli para qué se reunieron? Con Tinelli me reúno una o dos veces por año. ¿Ah, sí? Sí, desde que asumí. No es una reunión nueva. No, no somos amigos, pero la verdad es un actor importante de los medios. Uh-huh. Además de ser una persona de los medios, es un empresario. Me interesa su visión del país como la de tantos otros. Fue socio Cristóbal López. Y cada tanto me reúno. Me reúno, lo escucho, como escucho a muchísima gente. Y además él tiene una fundación que trabaja socialmente y que a mí me interesa que trabaje en el conurbano apoyando muchos proyectos sociales. Era por eso que se reunieron entonces, por la organización social. Yo la adoro, María Eugenia, pero en esta no le creo mucho. No le creo mucho. Que haya sido solamente por la organización social y porque le interesa solamente la perspectiva de Tinelli a nivel de país. No le creo mucho. Me parece que hay algo más. Más allá de que la semana pasada explicamos, ¿no?, que Tinelli la quería para la apertura del Bailando, que finalmente no va a estar, claramente, pero me parece que hay algo más ahí. ¿Qué decís, Pablito? No, está... Lo que dice es cierto, pero está rebajando la importancia de ese encuentro. Que, como bien insinúa Tommy, fue en un momento político en el que tiene una trascendencia enorme. Porque es raro, además, ¿no? Tinelli es una amenaza política, latente, sí. No se sabe para qué, ni para quién, ni cuándo, ni dónde. Como siempre, en Tinelli. Pero el gobierno, en lugar de dejarlo que boye libremente, quiere escucharlo de sus propios labios. A ver qué quiere hacer políticamente. Por eso creo que se reunió con María Eugenia. Con Susana no se reúne, che, con Mirta no se reúne, que también son referentes. Bueno, digo, Macri con Mirta, importante. Sí. Sí, cuando, bueno, sí, después que lo retó, Mirta, claro, más o menos. Claro. Tommy Viral. Sí, a ver, este perrito, vamos a irnos, pero antes vamos a repasar el perrito este. Fíjense cómo pide comida el perrito con la campanita. Miren, ay, miren, miren. Ahí está. A ver, ¿tiene el audio? ¡Genial! Pobrecito, ¿sabes lo que viene a hacer? Dame la boca, pobrecito. Le dicen aparte. ¿Otra vez? Él quiere. Ahí va. Pobrecito. Para mí, esto me lo mandó Larisa, por eso lo ponemos. Yo no lo hubiese puesto porque a mí me da lástima. Cuando están tan amaestrados los perros, a mí me da lástima. Debe haber estado mucho tiempo enseñándole, pobrecito, a ponerle así la pata, ¿viste? Pobrecito. Larisa le gustó. ¿Que lo lastimaron? No, bueno, pero... primero, poner la pata, poner la pata. Esos perritos son muy blancos, sí. Entonces cuando se ensucian mucho, les queda mojado, el pelo blanco se oxida y se pone marrón. Entonces claro, le han dicho, yo te doy en la boca, pero como no puede estar todo el tiempo al lado tuyo, llámame. Llámame con el timbre, sí. ¿Me dijiste pausa, Lari? No escuché. No. Ya nos vamos, ya sí, estamos, claro, cerca de las 10. Yo te iba a hacer una pausa. ¿Nos quedó cuántas cajas había el resultado? 27 cajas había. 27 cajitas era el resultado del desafío del día. Nosotros nos vamos. Hoy nos despedimos desde aquí. Que tengan un buen martes. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos como todos los días mañana a las 8.